Previously on AMC's The Walking Dead. Yes! Open the for me. Yes! That's a hole! Fuera. La mierda. Vamos, ni te lo pienses. ¿Cómo te llamas? Son... Que ya sabemos cómo se llama. Clementine. I'm Lee. ¡Oh, un martillo! ¡Dámelo, nena! ¡Dámelo, nena! ¡Dámelo, nena! ¡Dame el martillo! ¡Dame el martillo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Me cago en la hostia! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay! ¡Otra! ¡Otra! ¡Oh! ¡Vámonos ya! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vámonos ya! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vámonos ya! I'm Kenny. Dad, we're in the wind. There's a tractor and everything. ¿Y este quién es ahora? We better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. Duck? ¿Pato? ¿Duck? Yeah, nothing bothers him. Like water off a duck's back. Que se va a sudar todo, vamos. Valioso. Buen rollito, siempre. Siempre buen rollito. But he makes up for it with enthusiasm. The word is, you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Claro que sí. Claro, iremos con ustedes. Sure, we'll tag along. Yeah. It's a plan, then. Honey, Duck, this is Lee. And, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Mazo. Thanks. Y muy mazo a ella, ¿eh? Tengo la gorrita ahí. There's things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. Vale. De momento, buen rollito, a ver lo que dura. A ver lo que dura, porque en este tipo de películas, juegos, series, zombies, la tranquilidad no suele durar mucho, ni el buen rollo tampoco. Pero bueno, de momento parece que hemos dado con buenas personas, buena gente. Yo creo que sería vital para sobrevivir, dar con buena gente, porque como dejo con la gente, como digo, mejor los zombies. Mejor los zombies, que si eso te comen y punto, ya está. La gente chunga... Vamos. Chungo. Vamos a ver qué nos cuenta aquí el Kenny este. ¡El Kenny! ¡Hijo de puta montada, Kenny! ¿Cómo está tu hijo? ¿Necesitas ayuda? ¿Ayuda? ¿Hay que ayudar? Si quieres ayuda, hay que ayudar. No, pues nada, tío. ¿Yo para qué? ¿Para qué? No tengo hijos. No kids. Would like one then. You know. Sí. ¿Cuál es el plan? ¿El plan? Get back on down to Lauderdale. Eso va a ver, espero que salga el desastre. Government will start handing out shots and vacunas, sí. Vas apañado. Pues si vas, si crees que hay con vacunas, vas apañado. We could hop on my boat, I guess. Un barco, hostia. Hostia, un barco, ojo, un barco. No había pensado yo. Si pillas víveres, si tienes ahí un... Bueno, tienes o puedes pillar un barco, te vas allá al tamar. Y te dijo, a ver, vamos para allá. Vamos a ver a los chavales. Si tienes un barco y puedes coger provisiones, te vas al tamar y aguantar ahí a la... lo que se pueda, a ver. Hasta que, no sé, pase un poco el tema, a ver qué es lo que pasa, si sabes. Bueno, lo malo es que se infecte alguien del barco, entonces ya... Pero bueno, siempre la puedes tirar por la borda. Con este. Qué bueno, tío. ¿Necesitas ayuda, campeón? That'd be great. If you could cut those two bytes to length, that sure speed things up. Vale. ¿Por qué no? Claro que sí. Vamos. Vale, dale caña.
asses. Your dad doesn't know how bad it is. No. No, hasta que lo vea. I saw a guy in Atlanta kill a kid. A boy. Just shot him right in the face. La caminante de municiones tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero era un zombie. The boy, one of the walkers? I don't even know. No sé. Es que es eso. Un momento aquí estallido, aquí pa, gente comiendo a esa gente, tal, no sé, te viene alguien. Tú vas a mirar si el vivo está muerto, si quiere ayuda o viene a comerte. Tienes una pistola en la mano. No, ¡pum! Es que ni disparas. Yo creo que el instinto ya de supervivencia. Que puede ser chungo, a lo mejor es alguien vivo y. Pero bueno, en ese momento de fusión ahí. ¿Qué vas a hacer? Pues yo tuve que disparar uno también, sí. Vale, con la jubilé. Maybe. If it were far away. I'm just glad we're getting this fence built. Voy a poder disparar. Si quieres sobrevivir. Lo que es eso, es que si quieres sobrevivir, ya tendrás que pensar solo en eso, en sobrevivir. En qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Después me puedo estar en México con mi hermano. Todo lo que pueda hacer, sobrevivir. Pensar en sobrevivir. En rayarte con lo más mínimo. Coger todo, utilizar todo lo que puedas utilizar o podrías utilizar en una situación, hombre, siempre sin cargarte más de peso, porque si luego no puedes ni correr, de nada te sirve. No problem, Lee. Couldn't leave you behind. Gracias, tío. No, nos salvaste el culo, tío. Nos salvaste el culo. Vale, venga. Vamos a la Hesser, a que nos cuenta. Vamos a la Hesser. Ya va, anda mejor el Lee. Sé que le ha hecho ahí efectillo ahí la cura aquí del Super Hesser. ¿Qué pasa, Hesser, tío? ¿Qué tal, tío? Que no me mires así, tío, que no soy un pedrasta, tío, que solo vi con la niña por la mano. De salir, coño, me salvó ya a mí. Entonces, todo me ha salido a pie. Well, I'm sure it was complicated. Sí, un poquito. This farm's a nice plot of land. Had you told me 20 years ago I'd still be doing this, I would have told you that you were full of crap. Yeah, it was the plan, having a place like this. It was in the family, and I guess so was I. Por supuesto. La familia es lo primero. Was brought up to. La familia. Where's your family now? Parents? Esposa, novia. Pregunta muchas cosas, ¿no? Ya no tengo esposa, ni puedo estar en México, no tengo familia. Puedo estar en México. Brother. Well, I hope they're all right. But now you've got this little girl to take care of. Clementine, is it? You just stumbled up on her? No, me salvó el culo. ¿A qué quieres llegar? Estaba buscando en su casa, me estaba atacando y ella me rescató. Eso. Y me salvó el culo porque me trajo el martillo. Me sigue mirando ahí. Me sigue mirando raro, tío. Hostia, se me acaba el la tía. Del mandito. ¿Qué es? ¿Entonces dónde te come? Sí, claro, bueno, obviamente. Voy a dar consejos, ¿eh? Sí. Let's say things don't get better back in the city. No lo creo. Before they do, you're gonna have to depend on the honesty of strangers if you're gonna make it. And if those same people get la tuya, si cuestionan la tuya, chungo. Porque vamos. Has unido a gente buena y a gente mala, yo creo. Si tú no, hostia. Si tú no vas de buen rollo, no se fía de ti nadie. Con honestidad, claro, siempre con honestidad. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? El tractor, tiene que ser allí donde los sabores. Vamos, ahí, permítame, Lee. Mierda, la ha pillado con el tractor, tío. Hostia, niño, se lo come, mierda, Lee, haz algo, tío, haz algo. Al niño, la polla, tú, que me salvaste el culo, niño, que ven por culo. Vamos, pégale ahí algo. ¿Qué haces? ¿Con la madera? Llévatelo, venga, llévatelo, quítalo, pero... ¡Ayúdale! ¡Mueve el tractor, tío! ¡Mueve el maldito tractor! ¡Pero dónde vas! ¡La madre que lo parió! ¡Sácalo, Lee! ¡Sácalo como sea! ¡Me cago en Satanás! ¡No! No, tío, no. Venga, coño, tío, no me jodas, el otro sale corriendo, tío. Joder, tronco.
We'll stitch you up. Vas a coser y vas a coser, hombre. Vamos, no me jodas, tío. Encima es el chaval que nos salvó y el culo, tío. ¿Ves? Ya esto no mola, ¿eh? Ya empieza el mal rollo, tío. Ya empieza el mal rollo. Pobre, mucho estaba durando la tranquilidad, tío. ¿Ves? Ya tengo gente que vas conociendo, juegas un poquito de afecto, encima te has salvado la vida y... Se la comen en tu puñetera cara y encima no has podido ser capaz de salvarle, tío. ¿Y el otro qué, tronco? Bueno, el otro cogió al niño, yo qué sé, pues ya por reacción, o el instinto paternal, o llámale como quieras, sal de aquí. A la puta calle. Get the fuck out of here. I'm sorry. Sorry. Your son is alive. You don't get to be sorry. Tema chungo. You tried to help him. Yo he intentado salvarle, he hecho lo que he podido, tío. No es culpa de nadie, es culpa de Kenny, es mi culpa. Mejor no es culpa de nadie. Kenny se colgará eso, ojo. Tampoco es eso, tío. Bueno, es que en un momento dices de todo, tío. Y no sé ni cómo le ha pegado un tiro en la cabeza al otro. A este. Se te va la pinza ahí, me cago en la puta, manda a mi hijo, no la salvado y tengo un tiro. Dale, buena gente, o sea, mala gente, pues. Bueno. Primer mal rollito del juego. Primer coleguita que casca. Sí, vámonos, anda. Porque aquí, pues vamos a hacer, yo creo. Más mal rollito, creo, mentira. Más mal rollito. Es lo que hay. Es lo que hay, joder, tío, se lo han comido a coleguilla, tío, ahí nos salvó el culillo, me cago en todo, macho. Joder, tío. Vale. No sé cómo llega a Mekon o... O... Saca sin gasolina, una de dos. Well, this is as far as we're going. Saca sin gasolina. ¡Drag! ¡Brujas! A ver, miren. Ojo. Calla, hombre, no. Hola, ¿eres zombie? ¿Nos comes un...? ¿Zombies? Tío, cállate la boca, hombre. Otro. Madre, que se liga. ¡Otro! Venga, hombre. Venga, tío, ¿que salen debajo de las piedras o qué? ¡Oye, no, niño! ¿Quién ha disparado? Ojo, una pibita, vamos, dale caña. ¿Eh? ¿Será Glenn? ¡Glenn Van Meyer! ¡Toma! Era Glenn, ¿no? Si miraré, tío, es Glenn, por huevos. Si es que tiene que ser Glenn. Sí, me han dicho que no seguía, digamos, la historia de la serie, pero que sí que había alguno de los personajes. We can't take risks like this. And we can't just let people die either. When I say that door stays shut no matter what, I fucking mean it. Sí, es el malo. Estamos bien, tenemos hijos, señor, tranquilícese. Estamos bien. Estamos bien, no somos zombies, no somos más personas, tío. Somos normal people, tío. ¿Cómo nos...? Buena gente, buen rollo, tranquilos. This is about survival. Do you guys not see what's happening? Sí, no, sí nos damos cuenta, hija. Sí, casi nos comen 33 zombies que hay ahí fuera. ¿Qué pasa, nena? ¿Ahora? Espérate un segundo, que está aquí la cosa tensa. Un minutito, Clem, tío, un minutito. ¿Qué pasa, Clem, tío? Maybe you should go join them then. You'll have something in common. God damn it, Lily. You have to control these people. Es una pendeja, ya no está equivocada, ya la líder. No está equivocada, me tiene razón. Deja de entrar a la gente que... Si es buena, mira, si no es buena... ¿Cómo que infectado? No la ha mordido, ¿no? ¿No ha disparado a la piba antes? We have to end this now. Over my dead body. Bueno, ¿cómo se está poniendo esto, tío? ¿Cómo se está poniendo esto, tú? ¡Madre! Tranqui.
Frankies, que no la ha mordido, tío. Shut up. We gotta throw him out or smash his head in. Kenny, stop him! Hey, what do we do about this guy? Puff. Puff. It's just a boy. Doc, rompe la cara, razona con él. Razona con él. Ah, razona primero. Ah, pero no, razona. Buen rollo, buen rollo. No tomaste partido con Kenny, ojo, ¿eh? Shut up, Lily. And you, shut the fuck up. They will find us, and they will get in here, and none of this will fucking matter. But right now, we're about to be trapped in here with one of those things. What the hell are you doing? He's bitten. That's how you turn. Que no lo han mordido, tío. Yo juraría que no lo han mordido, tío. ¿Ves, coño, que no lo han mordido, tío? Eres un hijo y si fuera tu hija, siéntate ya o lo contrario te mete una pata en la boca. Sí. Fíjate qué dice el abuelo, chaval, que ya no sé con la mano abierta, te dan, vamos, te pongo los dientes en órbita. Serían hostias. ¿Cómo que hay alguien dentro? Tío, que eso va a ser un zombie fijo, tío. Me estás poniendo nervioso, tronco. Me estás poniendo tenso, tío. Ni dale. Tronco, que es un niño, tío. Si la han mordido, tío. Si acaso le hubieran... Que no, tronco. No es lo que te digas, acéptalo. Es solo un niño, coño, tío. Vamos, tronco, si... Eso digo yo, si se va a transformar, pues en... Para cargar. Bueno, a hostias. No, deténlo, lo siento, Kenny, lo dejas así, tienes razón, déjalo así, golpealo, Kenny, deténlo, no, deténlo. A nadie, es que vamos. Lo te metas, Kenny se corta de tu lanta. You better have a plan to kill me though, because it's me before anyone else in here. Hostia, 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 ahí se pone ahí el Lee chungo. ¿Qué pasa ahora, tío? Ay, lo sabía, tío. Me cago en tu padre, Lee. Tira, tira, vamos, espabila. Espabila, se cae al suelo. La madre que te parió, Lee, tío. Está más en el suelo que de pie. Vamos, levanta, levanta, vamos, vamos, vamos. ¿Dónde estás? Vamos, levántate, Lee, por Dios. No matan. Suelta, suéltalo. Mierda, ¿tienes que la protegiste? Por supuesto que la voy a proteger, vamos, hasta la muerte ahí. Más maja la niña que la hostia, vamos. Uf, 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 no jodas que van a entrar, tío. No, calla otra boca, tío. Ojo. Ojo, están disparando. Están disparando. Sí, tío. Se han ido. ¿Esto qué le pasa ahora? Ah, lo piso. El corazón. Fijo. O algo, yo qué sé. ¿Qué le pasa, tía? ¿Fue una mordida? No. ¿Qué le pasa? El corazón. Piedras. Intenta entrar allí antes de mostrar dónde están las piedras. Sí, ¿y dónde tenemos que ir nosotros? ¿Del subnormal este? En la oficina buscando que lo hagamos de alguna manera. Venga, vamos, venga, encima, desde partirle la puta cana, ahora tenemos que ir a las pastillas para salvarle el culo a él. Es dar con gente buena, dar con gente buena, dar gente mala. No hay otro ni a mitad de la conversación. Venga, coño. ¿Qué eso quieres, Glenn, tío? Sí, gasolina siempre. Si vas a hacerte moverte en vehículo, gasolina, vamos, primordial. There's a motel not too far from here, out towards the end of Peachtree. I'll work my way towards it and then loop back. Sí, ¿o qué? Con dos huevacos ahí. Estás loco, estás zumbado, puto Glenn, estás zumbado, tío. Well, it's gotta get done. Plus, quick. Y conoces Maicon, vale, en el local de aquí.
¿Ah, sí? ¿Y no lo conoces a este o qué? Se ha quitado yo también. Vale, la radio. La walkie-talkie, ¿ven? Puto Glenn, ¿eh? Es un crack. What's your name? It's Lily. My dad's Larry. Keep a good eye on him. These boys will work on getting you your medicine. That's right. Vale. You keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot. And I'd like to... Este es la caña, La puta caña. Ahí. Se va a mandar ahí. Tiene madera de líder ahí. El notas. Bueno, vale. Ya ha pasado, ¿no? Bueno. Pues ya que ha pasado esto, que más tranquilidad. Ves, otra situación, digamos, bastante complicada. ¿Estás fuera o estás dentro? Vamos, más bien si estás dentro. Hay personas fuera que a primeras, bueno, siempre vista ves que están bien. ¿Qué haces? ¿O están pidiendo ayuda? ¿Están corriendo? ¿Qué haces? ¿Sales, las dejas entrar, las salvas? ¿O te quedas callado y que sea ahí lo que Dios quiera? Porque claro, o sea, primero puede ser gente mala, que la metas encima te haga de todo. Puede estar infectada y mal rollo también. O puede que al salir te vengan los zombies, te coman y te coman a todos los que estén dentro por salir a ayudar. Pero vamos, yo creo que... Vamos, yo pienso que siempre intentaría salvar a quien pudiera. Salvar a quien pudiera, aunque te arriesgues la vida, sí, pero bueno. Tiene que pensar, hombre, si ya también tienes personas a tu cargo, como la niña o tal, ya habría que pensarse mucho las cosas, tío. Entonces todos, yo creo que todos se meterían en una serie de decisiones bastante complicadas. Decisiones chungas, decisiones muy chungas y decisiones críticas. Por lo cual, no sé, sería mucho mal rollo. Es una pequeña anécdota. La primera vez que vi una película, bueno, algo referente a los muertos vivientes, fue la película esta, no sé, fue la primera que sacaron, La noche de los muertos vivientes, blanco y negro. Sí, soy un poco viejo, ¿no? Pero yo tendría, no sé, 5, 6, 7 años, no sé cuántos años tendría. Y os puedo asegurar que me tiré dos días, casi sin dormir, completamente acojonado ahí por si iban a venir los zombies, nos iban a comer y tal. O sea, le cogí bastante respeto al tema. Hasta que empecé a jugar al Resident Evil 1 y 2, pero bueno, el 1 para empezar. Que pasó de cierto respeto, miedo a molarme el tema, a molarte, a imaginarte en mil situaciones, hasta que, digamos, hasta te podría llegar a molar que pasara. No, obviamente no, porque ya digo, hay mucho mal rollo, mucha muerte, destrucción, muchas decisiones muy duras y... Obviamente no, pero bueno, para que veáis lo que puede cambiar uno, lo que puede cambiar la opinión, lo que puede cambiar... Y os digo, eso siempre, me he pensado muchas veces, muchas situaciones sobre si pasara, sobre qué podría hacer, qué podría no hacer. Que ojo, hombre, no va a pasar, obviamente no va a pasar, pero ves tantas cosas en el día a día últimamente, tan raras que... ¿Y quién dice que no? ¿Quién dice que no? Y por otro lado, más vale, yo sé, estar un pelín preparado mentalmente para ello, porque aquí sería así, sería modo supervivencia on, pillar todo lo necesario, todo lo que te pueda ser útil, tipo víveres para alimentarte, tipo armas, o cuerdas, o tal, para, no sé, subir a algún lado, bajar, etc. Y obviamente, pues sobre todo eso, si es... El instinto de supervivencia, yo creo que ser buena persona, la honestidad. Siempre y cuando. Si te vienen dos que no son buenas personas, van a matarte a ti y a los que están contigo, pues ni buena persona ni hostias. Si puedes, te los cargas y... Y vamos, digo yo que yo no te voy a culpar en estas situaciones, porque esta sería una situación muy fuera de normal y muy... vamos, toda la moralidad ya se basaría a eso, a sobrevivir siendo buena persona, intentando ayudar a los demás. Y yo creo que sería lo que mayor probabilidad tendrías de sobrevivir, ayudándote con otros, siempre estando muy alerta, muy al loro de todo.
Y así que nada, cachorretes, yo creo que para que no sea muy largo lo vamos a ir dejando por aquí. Me está gustando bastante. Obviamente no es, digamos, tanta acción o tal como un juego normal, pero está muy bien así, tipo peliculilla, vamos a ir interactuando. Me está gustando bastante el tema. Está empezando a coger ahí a coger varios cambios y giros ahí de la historia. La gente se va quedando con lo que haces, con lo que dices, con lo que eliges. Me gusta. Bueno, pequeños cachorretes, espero que os esté gustando. Gracias por ver este vídeo. Me gustaría, por favor, que comentarais si os parece bien, si os parece mal, algo que pudiese mejorar, cualquier crítica buena o mala, todo hay que aceptarlo. Muchas gracias por todo, espero que tengáis un buen día y nos vemos en otro vídeo. Si te gusta, dale a like y suscríbete. Si te ha gustado, venga, vamos, dale a like, suscríbete.